saliendo el equipo danubiano, mete el pelotazo, intenta presionar por la pelota el futbolista Michael Cabrera. Cabrera descargó, atención que va para Leandro Rodríguez, controló dentro del área, sigue Leandro, el pase al medio, el remate al arco, ¡gol! Michael Cabrera aparece suelto en el área para definir, el delantero por parte del equipo franjeado para vencer a Washington Ortega, para que el equipo danubiano de pelea en el campeonato, para que el equipo danubiano de la mano de Fossati empezara a buscar los buenos resultados que no aparecían. Y ahora Jardines del Hipódromo renace, porque Danubio quiere acomodar la historia, quiere volver al lugar donde nunca debió salir. Michael Cabrera, esperanza de gol para Jorge Fossati, esperanza de gol que le vuelve el alma al cuerpo al equipo danubiano. Danubio 1, Albion 0. Danubio sueña con volver a primera. Leandro Rodríguez, el recién ingresado, puso una pelota de gol al medio, pero lo mal que ha marcado Albion en este gol es increíble. Llegaban 4 defensores por el medio, todos mirando la pelota, nadie lo miró a Michael Cabrera, que llegó en el segundo palo para definir. Es un gol merecido para Danubio, que era más en el complemento. 1-0 y sacude la tabla. Sport 890 más. Mucho más. Está ganando. Se va perdiendo afuera el lateral por parte de Albion. Lo hacen rápido. Van a meter el centro rastrero al medio. Controló, giró, cayó, la remató. ¡Gol! ¡Gol! Cayorda, el tanque Cayorda apareció en el área, giró, pivoteó, descargó y la terminó mandando a guardar para despertar al león dormido, para despertar de a poco al equipo de Caro, que se ilusiona de quedar de la puerta en búsqueda del ascenso. 7 equipos que tiene tanto temperamento de lucha, como lucha en cada jornada, como este Albion, que se aferra a la garra de sus futbolistas y más que nada del tanque Cayorda, que volvió a girar, la volvió a mandar a guardar. Poco le importa el goleador que Albion no tenga su mejor partido, porque reitero, se rebusca garra, un equipo que no da una por perdida y sigue soñando con subir a primera. Albion 1, Danubio 1 aquí en el Charrúa. Albion generó muy poco a lo largo de todo el partido, pero esta la hicieron muy bien por derecha, la pelota servida por bajo hacia el área, y como un pivote el que recibió fue Cayorda, aguantó de espalda, se dio vuelta, lo venció a Conde, lo grita con todo el número 9, recupera la ventaja en la tabla. Sport 890 más, mucho más. Va jugando en corte el equipo de Albion, aparece para salir y transitar en el fondo el dentista amigo Biotti. Biotti abre la pelota por izquierdo, balón dominado por parte de Rodrigo, va cruzando la zona en la mitad del campo de juego, entregaron para Papa. Papa abre la pelota otra vez hacia un costado, se va mostrando la ofensiva el futurista Arismendi, se equivoca, roba Frisler abajo, presiona el pionero, balón que la va pidiendo el tanque Cayorda, tocaron para el mago, se viene Pablo González y va, sigue con la pelota el número 8, Pablo descarga hacia afuera, balón que va para Facundo Cabrera, sigue pidiendo Pablo, el centro al área, Corner para Albion, que se viene Darío, sigue jugando el equipo pionero. El impulso del gol lo ha llevado a Albion a adelantar a sus líneas, a ser mucho más participativo a Pablo González y a crear sobre todo por izquierda, algo que había sido nulo en el primer tiempo. Va a venir el centro al área, le va a pegar a la pelota Pablo González, apronta su mejor truco hasta el momento. Todo lo que sacó es algo que ya hemos visto y que no ha sido favorable para el repertorio. Le va a pegar Pablo González, lo van a buscar por arriba Biotti. Mete en el centro, pasado, segundo palo, el cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! Pionero, Maximiliano Cayorda, el centro al área, aprontó el mejor truco que tenía en la vuelta Pablo González, un truco que ilusiona al hincha del equipo de Cano para dejarlo en la puerta, para dejarlo en la puerta del ascenso, un truco que no es ilusionismo, es realidad, ya es una realidad que el equipo de Cano ha empezado a sacudir la melena y de a poco empieza a despertar el libro de la historia, en la historia que marca que
crear el equipo que allá nació hace 130 años atrás. Quiere volver a jugar en primera porque tiene un tanque goleador, porque tiene a Maximiliano Cazorda, porque tiene una historia pionera, pionera de ilusión, velera al viento de León, Albion 2, Danubio 1. Goleador empedernido, Maximiliano Cazorda tuvo dos y las mandó a guardar las dos. 10 minutos le alcanzaron al pionero para dar vuelta a esta historia con la especialidad de la casa esta vez, el tiro de esquina. Lo perdió Javier Méndez en el salto a Cazorda, conectó hacia la red y puede ser un gol de campeonato y de ascenso. Gana Albion 2-1. Sport 890 más, mucho más.